Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Canal 49. Un gustazo saludarlos una semana más a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados de los 49ers a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch estoy como Canal 49. Les recuerdo que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan gozar de los beneficios como usar los stickers en los chats, participar en los sorteos de mercancía de los 49ers mes con mes y pues siguen apoyando a esta plataforma llamada Canal 49. También para eso está activo el botoncito de Super Thanks, donde pueden también aportar y ayudar a que siga creciendo este canal. Pero entramos de lleno con la revisión de nuestro rival de la semana 5, que serán las Panteras de Carolina. Así que agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! Jimmy Garoppolo parece recuperarse de la operación del hombro que lo dejó fuera del mercado algunos meses y podría empezar a lanzar el balón en los próximos días. Podría someterse a exámenes físicos que lo den de alta y la directiva tendrá que tomar decisiones y buscar nuevamente un trade por el aún quarterback de los 49ers. Se rumoran equipos como Carolina, Nuevo Orleans y los Browns, pero todos son rumores. Lo que es un hecho es que en cualquier momento podemos tener noticias de Jimmy G y su futuro en la NFL. Por otro lado, Deebo Samuel parece cada vez más alejado de un trade y aunque oficialmente no ha renunciado a la opción de ser canjeado, no le quedan muchas opciones. O se sienta un año sin jugar y pierde dinero, y la opción de ser agente libre sin restricciones por no acumular un cuarto año, o juega bajo su contrato de novato, cobra algo de dinero y entra a la agencia libre sin restricciones la próxima temporada, o llega a un acuerdo con San Francisco. Recordemos que los planes de Deebo en el draft se cayeron, ya que no hubo las ofertas que él habría esperado en esa etapa. Ya se presentó a entrenar y eso pareciera ser una señal de que jugará en San Francisco al menos este año, pero ya veremos en qué condiciones lo hace. Pero seguimos con la revisión de la temporada 2022 de los San Francisco 49ers. Ya hemos revisado los primeros cuatro rivales de los gambusinos y es momento de entrar en la semana 5. Para los 49ers a estas alturas ya debe empezar a pintar de algún color la campaña. A estas alturas ya deberíamos poder saber un poco más de hasta dónde podremos llegar y ver algo del joven Trey Lance. A estas alturas de la temporada los 49ers muy probablemente estén en tablas según un servidor y podría empezar a tomar su rumbo la campaña. La semana 5 es muy temprano para sacar conclusiones, lo sé, pero es aquí y contra este tipo de rivales que los 49 podrían empezar a comprar su boleto a playoffs o no. Así que vámonos de lleno con el rival de la semana 5 para nuestros 49. En 1993 las Panteras fueron anunciados como la franquicia 29 de la NFL y comenzaron a jugar en la división oeste de la Nacional en 1995, donde lograron tener la mejor temporada para una franquicia debutante con récord de 7 ganados y 9 perdidos. Al siguiente año tuvieron récord de 12 ganados y 4 perdidos y llegaron a la final de la Nacional, donde perdieron con los Packers. Luego en 2002, ante la expansión de la NFL a 32 equipos, fueron reubicados en la recién creada división sur de la NFC. Para 2003 llegaron al Super Bowl y lo perdieron ante los Patriotas. Las Panteras cuentan en la actualidad con 2 campeonatos de conferencia y 6 títulos de división. Juegan en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. La temporada pasada terminaron con récord de 5 ganados y 12 perdidos como sotaneros de su división y esta temporada intentarán tener una mejora en una división donde Tampa Bay parece ir solo por el título nuevamente. Las Panteras jamás pudieron encontrar el rumbo ofensivamente ni con el regreso de Super Cam en 2021. Su ataque fue el antepenúltimo de la liga en cuanto a yardas por partido, apenas 299 por juego, la ofensiva 29 por aire y la 20 por tierra, promediando apenas 17.9 puntos por juego. Cam Newton apenas logró lanzar para 684 yardas, 4 touchdowns y 5 intercepciones con un rating de 64.4 en 8 partidos que participó. Por tierra, Christian McCaffrey se lesionó y el ataque desapareció. Apareció por completo. Por aire, DJ Moore tuvo una campaña decente con más de 1000 yardas, pero apenas 4 touchdowns. La ofensiva de Carolina necesita maniobras de resurrección para este 2022 de la mano de su nuevo coordinador ofensivo, Bob McAdoo.
Sorpresivamente para un servidor, porque no estuve muy al pendiente de las Panteras la temporada pasada, terminaron como la segunda mejor defensa de la NFL en cuanto a yardas permitidas, la cuarta mejor contra el pase y la 18 contra la corrida, pero permitieron 23.8 puntos por juego, lo cual no es malo, pero tampoco muy bueno. Una unidad sólida que sufrió más por la escasa producción ofensiva que por sus propios méritos. Las malas posiciones de campo y el tiempo en el terreno de juego que estuvieron, el desgaste y un mal balance los acabó. Sin embargo, son una unidad que bajo el mando de Phil Snow en su segunda temporada prometen mantenerse dentro de lo mejor de la liga en 2022. Y es que Snow hizo que las Panteras lideraran la liga en jugadas donde participaron novatos con 3.498 snaps. Una defensa joven, agresiva y con talento presentarán los de Carolina esta campaña. Una de las peores unidades en 2021, los equipos especiales. Rankeada en el 28 de toda la NFL. Pasaron por 3 pateadores en las 2 primeras semanas. Y si esto no fuera poco, anunciaron a su regresador de patadas el viernes previo a la semana 1. Obviamente el entrenador de equipos especiales, Chase Blackburn, fue despedido, entre otros coaches más. Lo más rescatable de esta unidad fue Zane González, que conectó 22 de 23 puntos extra y 20 de 22 goles de campo. Así como Frankie Love, un apoyador que recibió votos como All-Pro en la campaña. Ahora de la mano de Chris Tabor, buscarán mejorar los resultados de la campaña pasada. Dentro de la agencia libre, las Panteras tuvieron en Stephon Gilmore su pérdida más sonada al dejar ir a uno de los mejores esquineros de la NFL a los Colts. Acaban de traer a sus filas al panadero Mayfield directamente de Cleveland, aunque ya contaban con los servicios de Sam Darnold como quarterback. Y por si fuera poco, draftearon en la tercera ronda del reciente draft a Matt Corral. Las Panteras, sin duda, están desesperadas por encontrar a su próximo mariscal de campo después del fracaso el año pasado con el regreso de Supercam. Además, dejaron ir a Hassan Reddick a las Águilas, a Morgan Fox a los Cargadores y a Daquan Jones a los Bills, lo cual debilita su línea defensiva dentro de las pérdidas más sonadas para la franquicia. Como ya lo mencionamos, se hicieron recientemente de Baker Mayfield y Matt Ioannidis para reforzar un poco su línea defensiva. Johnny Hecker llega como pateador de los Rams y Rashad Higgins, receptor abierto de los Browns. Además, el guardia derecho también de los Rams, Austin Culver, y Xavier Woods, safety proveniente de Minnesota. Estos, entre algunos otros más, fueron los movimientos más sonados hasta el momento para los de Carolina. Veremos qué también le resulta, pues parecieran haber quedado tablas en esta etapa del offseason. Las Panteras fueron en la primera ronda y sexta selección global sin titubear por una pieza que les hacía mucha falta, un tackle izquierdo como Ikem Ekwonu, proveniente de NC State, a quien apodaban el aplastador, y uno de mis favoritos en el draft. Una línea que permitió 52 capturas el año pasado necesitaba de un hombre así. Sin pick de segunda ronda, Carolina tomó en la tercera ronda y 94 global al quarterback Matt Corral, proveniente de Mississippi, en lo que será una locura peleando por la titularidad. En la cuarta ronda y 120 global fueron por Brandon Smith, un linebacker de Mississippi State. Después, en la sexta ronda y 189 general, seleccionaron al liniero defensivo Amare Barnard de Virginia Tech. En la misma sexta ronda y 199 general, tomaron al liniero ofensivo Cade Mace de Tennessee. Y por último, en la séptima ronda se hicieron de Callum Barnes, un esquinero de Baylor al que aquí en Canal 49 también le habíamos echado el ojo. Solamente 6 selecciones, pero balanceadas, 3 armas defensivas y 3 ofensivas. Sin duda, un draft interesante para tan pocos picks. En Ekwonu tienen un jugador de impacto inmediato y prospectos interesantes como Corral, Smith y Mace. Será en algunas semanas donde podremos ver qué también le salió esta etapa a las Panteras de Carolina. A nada de comenzar la temporada regular, las Panteras lucen un poco mejor, pero aún con muchas incógnitas, empezando por el mariscal de campo, donde lo que un servidor ve es un carrusel de jugadores que seguramente pisarán el campo en diferentes momentos de la campaña. Mayfield no quiere ser banca, sobre todo porque sus números en Cleveland no fueron para nada malos, y Darnold quiere regresar de la lesión a demostrar por qué los Jets se equivocaron al dejarlo ir. Además, el joven Corral buscará ser el niño maravilla, y aunque seguramente comerá banca, no dudo verlo en el terreno de juego en alguna ocasión. Con una línea ofensiva en plena reconstrucción y una línea defensiva debilitada, parece que será un largo año para las Panteras. Christian McCaffrey regresa y será de gran ayuda, pero sin un sólido ataque aéreo, veo complicadas las cosas para las Panteras. En la semana 5, los 49 necesitan asegurar este juego para no rezagarse ni en la división ni en la conferencia. Importante en ese sentido, y creo que los 49 encontrarán la manera de llevárselo. El partido será en Carolina, y esos dos factores, visitar y jugar contra un equipo de conferencia, hacen de esta victoria algo importante para los gambusinos. Veremos si Lance empieza a hacernos ilusionar a estas alturas o nos siembra aún más dudas. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners!
llegamos al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. El botoncito de unirse está ahí abajo, donde están todos los demás. Dice uno, unirse. Le dan clic, siguen las instrucciones, siguen apoyando a este canal y pueden gozar de los beneficios como usar los stickers, participar en los super chats y participar en las rifas de sorteos de mercancía de los 49ers mes con mes. También está activo el botoncito de Super Thanks para los que quieran seguir apoyando al canal. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Ya lo saben. ¡Go Niners!